Las declaraciones fueron ofrecidas por el ingeniero Jesús Moronta, del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA. En la INAPA nosotros queremos hacer un llamado exhortando a toda la ciudadanía que realmente cuando ocurren fenómenos similares a los actuales, las aguas se ven un tanto contaminadas fruto de la gran precipitación caída. Al mismo tiempo, esta contaminación trae consigo cierto tipo de grado de turbidez la cual nos provoca a nosotros una merma a nivel de la producción. De manera que exhortamos a la ciudadanía a tener cierto tipo de controles a nivel de racionalización del servicio, ya que nosotros nos vemos obligados a tener una menor producción, aunque hacemos un mayor uso de aditivos para tratar las aguas que en los momentos actuales estamos tratando. NTN, Joanny Paulino.